esto de aquí. Joder, la verdad que me tengo que cortar ya estas greñas porque, madre mía, voy a poder hacer cojines y todo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que súper emocionado porque hoy voy a dar mi primer podcast dedicado a los Red Hot Chili Peppers. Los que me conocéis sabéis que yo soy un gran fan, un gran fan de los Red Hot Chili Peppers, más o menos al mismo nivel que The Strokes. Y por fin, para este 16º podcast, pues me pego el homenaje y voy a hablar pues sobre ellos. ¡Coño! Comentaros que tengo varios podcasts planeados para este grupo, ya sea sobre su trayectoria, sobre sus discos o incluso sobre sus miembros, porque madre mía, dan mucho de qué hablar. Lo primero es lo primero. En este primer podcast me voy a centrar en los primeros años de los Red Hot Chili Peppers, esos que van desde principios de los años 80, cuando el grupo se forma en Los Ángeles, hasta finales de los años 80, cuando se incorpora a la banda John Frusciante, para mí y para muchos el guitarrista de Red Hot Chili Peppers. Todo empieza a finales de los años 70 en el instituto Fairfax High School de Los Ángeles, con el encuentro de Michael Baldry, un chico nacido en Australia que va a ser el futuro bajista de Red Hot Chili Peppers y más conocido como Flea, y Anthony Kiedis, futuro vocalista del grupo, hijo de Blackie Dammit, un actor no muy conocido, eso sí, un camello muy reconocido. Michael Baldry, alias Flea, a partir de ahora nos vamos a referir a él como Flea porque es como todo Dios le conoce, es también amigo de otros dos chavales, Jack Irons, un batería, y Hillel Slovak, un guitarrista de origen israelí. Jack Irons y Hillel Slovak tienen sus movidas por su cuenta, pero junto con Flea van a montar un grupo, Anthem, que va a durar muy poquito. Flea les va a dejar un poco tirados para ir a tocar con otro grupo, un grupo punk que se llama Fear. Fear va a ser un fracaso, Flea se va a encontrar sin proyectos, pero a pesar de ello va a recibir una propuesta de John Lydon, líder del grupo Peel, P-I-L, un grupo post-punk muy influyente a finales de los años 70, una propuesta que al final Flea va a rechazar. Así que por un lado tenemos a Hillel Slovak y Jack Irons con este grupo Anthem, que con la marcha de Flea se va a convertir en What Is This, lo cual no va a impedir que monten otro proyecto con Flea al bajo y Anthony Kiedis a la voz, un proyecto con un nombre, apretad bien el culo porque solo leerlo me da urticaria, Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. ¿Qué? ¡Coño! Esto se suponía que iba a ser un proyecto muy efímero, un concierto de una sola noche y a tomar viento. ¿Qué pasa? Que el concierto va a ser un éxito. Esto va a hacer que los chavales pues digan, joder, pues vamos a seguir con esto, ¿no? Si esto funciona, pues pa'lante, ¿no? Y es aquí, queridos míos, cuando deciden cambiar este nombre kilométrico de los cojones a un nombre que no deja de ser bastante largo, pero mucho más seductor, Red Hot Chili Peppers. Así pues, Red Hot Chili Peppers van a encadenar un concierto tras otro, así en los distintos garitos de la ciudad de Los Angeles, baby. Conciertos que desprendían una energía tremenda. Si has visto a los Red Hot Chili Peppers en directo, verás que es pura energía. Los tíos están saltando, bailando, haciendo el gilipollas, haciendo el mongolo. Una energía además que viene acompañada por un atrecho muy peculiar, simplemente aparecer en escena. Pues como vinieron al mundo, joder, eso sí, con un bello aquí calcetín sobre lo que viene a ser el triángulo genital, esas partes nobles. Resultado, van a llamar la atención de la discográfica EMI, que les va a fichar en el año 1983. ¿83? 37 años llevamos, tíos, ya. Y aquí surge un pequeño problema, y es que no olvidemos que Hillel Slovak y Jack Irons tienen su proyecto, tienen su grupo What Is This, y Red Hot Chili Peppers al final no deja de ser como un proyecto secundario para ellos. Y es que What Is This van a firmar 2 semanas antes de que EMI se fije en Red Hot Chili Peppers con MCA Records. Queridos míos, esto es una putada, porque lo que va a pasar es que Jack Irons y Hillel Slovak van a abandonar esta formación original de los Red Hot Chili Peppers para dedicarse a What Is This. Anthony Kiedis y Flea, que ven al final como esto ha fluctuado en muy poco tiempo, dicen, a tomar por culo, esto no lo vamos a dejar tirado. Es aquí cuando se incorporan a la formación Cliff Martinez a la batería y Jack Sherman a la guitarra. Formación que va a dar lugar al primer disco de los Red Hot Chili Peppers, The Red Hot Chili Peppers. The Red Hot Chili Peppers se lanza el 10 de agosto de 1984 y va a ser un
un fracaso rotundo. Y este fracaso se puede explicar, pues, yo creo que por dos causas. ¡Joder, otra vez! Dos causas principales. First, el grupo va a contratar a Andy Gill, que es un pionero dentro de la fusión del punk con el funk, como productor del álbum. Esto resultará ser una enorme cagada. La relación laboral dentro del estudio va a ser una auténtica mierda. Va a haber muchísimo conflicto, divergencias a nivel creativo entre los miembros del grupo y el productor. Y es que Andy Gill le quiere dar al disco un enfoque mucho más pop, mucho más comercial, algo que choca con las intenciones de Anthony Kiedis, Flea y compañía. Y de hecho, el disco es un fracaso, pero es que los primeros en decir que es una mierda, básicamente, son los propios Anthony Kiedis y Flea. Están muy descontentos con el resultado final del disco. No salió como ellos querían, no es el sonido que ellos buscaban. Y de hecho, si buscáis en Spotify, os dejaré un enlace aquí abajo como de costumbre, veréis que para Red Hot Chili Peppers están las versiones, pues, remasterizadas, eso sí, pero del disco original tal cual salieron. Y luego hay versiones de las demos que habían grabado para estas canciones, y en muchos casos es decir que estas versiones de demos son mucho más molonas, son mucho más cañeras, es un sonido más crudo, más sucio, más auténtico, y a mí me molan muchísimo. La de Out in LA, a mí la versión demo es que me flipa. Como anécdota, comentaros que tan mala era la relación entre Andy Gill y los miembros del grupo que una vez... hijos de puta, he de decir. Y llegó un día con Anthony Kiedis ahí al estudio y le dejó a Andy Gill una caja de pizza como seña de buena voluntad en un principio, pero resulta que había dejado un buen niordamen dentro de la caja. Imagínate la sorpresa de Andy Gill al abrir ahí la caja pensando que era una cuatro quesos de puta madre. Y por otro lado, lo que también explica este fracaso, no solo del disco, sino también de la gira, fue un desastre. Se recaudaron en total $500. Es el hecho de que Anthony Kiedis y Jack Sherman, el guitarrista, se van a llevar como el orto. El caso es, amigos míos, un primer disco que va a ser una experiencia bastante mala para los Red Hot Chili Peppers. Ya no van a contar con Andy Gill como productor. Van a mandar a tomar por culo a Jack Sherman. Y Hillel Slovak, nuestro querido Hillel Slovak, amigo de infancia de Anthony Kiedis y Flea, va a volver a los Red Hot Chili Peppers, cansado de ese otro proyecto que tenía, What Is This. Entonces estamos en 1984 y el grupo ya está cargando a sus espaldas con un tremendo fracaso y ya tienen las vistas puestas en el segundo disco, en recuperarse. Tal fue el trauma con el jodido Andy Gill que el grupo va a pedir, va a suplicar a EMI que contraten a George Clinton, una figura emblemática dentro del movimiento funk, como productor de este segundo álbum. La discográfica se ha portado bastante bien, ha insistido a George Clinton, le ha mandado el primer disco, le ha mandado distintas demos del grupo, y al final George Clinton va a decir: sí, me ocupo de estos chavales, a una condición. Se tienen que venir conmigo a Detroit durante un mes para que pensemos y creemos juntos nuevas canciones. Los Red Hot Chili Peppers entonces van a coger un avión rumbo a Detroit, van a pasar la primera semana en casa de George Clinton, y esto, my friends, es un momento de felicidad. Están en casa de un ídolo, un dios. Hay una conexión tremenda, hay una química buenísima entre el grupo y el productor. Ven en Josh Clinton todavía de salir un poco del pozo, de recuperarse de ese fracaso rotundo que fue ese primer disco. Es un momento de auténtico éxtasis. Pero también he de deciros, queridos míos, que este es el momento en el que Anthony Kiedis y Hillel Slovak van a empezar a caer peligrosamente en ciertos vicios muy malos, concretamente la cocaína y la heroína. El resultado es Freaky Style, que se lanza el 16 de agosto de 1985. Un disco que es mucho más melódico que su predecesor, pero sobre todo mucho más funk. Que me dirás, joder, no te jode, con George Clinton faltaría más. Un disco mucho más funk, pero que sigue manteniendo esa energía, esa vitalidad que tanto caracteriza a los Chili Peppers, como dicen en Estados Unidos, Chili Peppers. Aquí se dice Red Hot, con J. Freaky Style, al final, con esta fusión de géneros, va a conseguir abrir las puertas al funk a nuevos públicos. Y de hecho, va a ser considerado como el disco que marca un poco las bases de todo este nuevo rollo de metal, rap y funk. Bien, es verdad, y no es muy complicado, que el álbum va a tener una mejor acogida que The Red Hot Chili Peppers, tampoco va a ser la cosa como para tirar cohetes, ¿vale? ¡Keep going, man! El grupo se va a ir de gira para promocionar Freaky Style, y a la vuelta, Anthony Kiedis y Flea van a notar que Cliff Martinez, el batería, está lo que viene a ser un poco a por uvas. Ya no está motivado, ya no está involucrado. El resultado de todo esto va a ser el despido. Esto a su vez va a acarrear la vuelta de Jack
Irons, batería original del grupo. The Uplift Mofo Party Plan, el tercer disco de Red Hot Chili Peppers, se lanza el 29 de septiembre de 1987. Se va a caracterizar por un sonido que sigue siendo muy funk, pero incorporando tintes, esta vez sí, bastante importantes de metal y de punk. Y buenas noticias, el disco va a tener un éxito muy importante, esta vez sí, un éxito mucho mayor que sus dos predecesores. Un éxito que además se ve reflejado en las giras, donde el grupo ve como concierto tras concierto ven una base de fans que es cada vez mayor, que es cada vez más grande y más importante. No te vengas arriba porque te tengo una preparada. Sí, Adro, las ventas del disco, ¿no? De puta madre, la gira, no sé qué, los fans. Sí, de puta madre. Hay un éxito comercial y es la hostia. Pero la cuestión es que en la trastienda hay otras realidades que son bastante más chungas. Anthony Kiedis sí que consigue controlar su adicción más o menos, pero Hiller Slovak, por su lado, está cada vez más hundido en esta adicción a la heroína. Una adicción que le va a llegar a impedir producirse sobre el escenario, obligando al grupo a tener que reemplazarle por otros guitarristas. Y más allá de la gira de promoción de Uplift Mofo Party Blah Blah Plan, y Uplift Mofo Party Plan, Hiller Slovak se está recluyendo cada vez más en sí mismo. El triste resultado es que el 25 de junio de 1988, a los 26 años de edad, Hiller Slovak, guitarrista fundador de Red Hot Chili Peppers, fallece a causa de una sobredosis de heroína. Y esto va a ser como soltar una puta granada en medio de una festividad. Va a ser una bomba que va a reventar todo, en un momento en el que el grupo ya empezaba a tirar para arriba y a tener éxito. Anthony Kiedis, Flea y Jack Irons no solo son compañeros de grupo, sino que son amigos de infancia de Hiller Slovak. El shock es tremendo. Anthony Kiedis directamente no quiere asumirlo. No va al funeral y se va a ir a México a tomar por culo, a desconectar, olvidarse un poco de todo esto. En lo que respecta a Jack Irons, simplemente el tío va a decir hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Yo no puedo estar en un grupo en el que mis amigos están muriendo. Yo no puedo seguir aquí, me voy. Así que nos encontramos en una situación en la que el grupo, después de estar jodido, cambiando de miembros día sí, día también, y con la formación original, se va todo a tomar por culo. Pero esto no va a impedir que Anthony Kiedis y Flea decían seguir una vez más con la banda. La prioridad en este momento es volver a montar una formación que sea sólida y que sea de calidad. Primero van a dar con un joven guitarrista de Nueva York que se hace llamar John Anthony Frusciante, y en lo que respecta a la batería van a estar un tiempo corto con un tipo llamado D.H. Peligro, hasta al final dar con Chad Smith. Chad Smith, que es un tío aficionado al heavy y al hard rock, que tiene unas greñas hasta aquí y que cuenta de hecho como cuando le audicionó la banda le exigieron que se cortase los pelos, a lo cual él contestó, pues se me van a dar por culo. La cuestión es que ahora esta formación de la que os estoy hablando es la formación para mí y para muchos de los Red Hot Chili Peppers. Esa formación que ha dado tantos éxitos al grupo. Esa formación que con la vuelta reciente de John Frusciante al grupo es la que todavía perdura hoy en día. Esa formación de la que os voy a hablar probablemente en el próximo podcast dedicado a los Red Hot Chili Peppers. Amigos, hasta hoy el podcast de hoy sobre los inicios, los comienzos, los orígenes de esta banda que es Red Hot Chili Peppers, esta banda la más cool de California. No os doy más la chapa, espero que os haya gustado. Si es así, no olvides de darle like, y si te gustan los podcasts, si te gustan los vídeos, suscríbete al canal, simplemente tienes que darle a la campanita. Dicho esto, nos vemos pronto en el siguiente podcast. Pasadla bien, portaros bien, os quiero.